Vamos a ver cómo se está viendo. Vamos a esperar un poquito a que se conecte la gente. Vamos a estar acá muy atentos para irles contando. Saludos a la gente que se va conectando en este momento. Como ven, en casa todavía cuidándonos un poco con este tema. Saludos a Pepe Ramírez, a Ricardo Manrique, a Luis Alberto Estrada, a John Aguilar que también se está conectando. Mauricio Rivas, sé que muchos están preocupados por lo que, porque este tema del encierro pues no es fácil para nadie. Por eso queremos que sea de primera mano, que conozcan lo que se ha ido hablando, lo que se ha estado tramitando y cómo están las cosas en este momento para que lo vayan conociendo. Saludos a Lulo, allá en el Quindío, a Felipe Valencia, al profe. A don Ricardo Manrique, que también se conecta en este momento. No se escucha. Esperemos un momento. Ahí ya se escucha un poquito mejor. A los del Instagram, por favor, si me cuentan. Estoy tratando de enviar ahí. Y ya, entonces vamos a ir contando. Voy a tratar de contarles en su momento o leer algunas preguntas. Estamos en este momento en las dos redes, en Instagram y en Facebook. Entonces, pues vamos a tratar de escoger en este momento o más adelante, a medida que se vaya conectando la gente, lo que les vamos a contar o qué dudas tienen sobre la información que les queremos dar el día de hoy, de lo que se ha avanzado en estos temas. Todavía faltan 2 minutos, le vamos a darle tiempo a la gente para que se conecte, para que vayan ingresando a nuestras redes, que creo que es importante empezar a matar una serie de mitos que se empezaron a crear dentro de muchos escenarios que consideraron que podían hacer una reactivación en su momento, pero que pues se tuvieron que encontrar con que estábamos en una situación que no es regulada, no la puede terminar un privado. Estamos en una situación donde todos estamos sacrificando parte de nuestras vidas y no es el deporte el de menos. Todos estamos sacrificando y nosotros como motociclismo también, así como todas las otras disciplinas que se practican en Colombia. Saludos a don Oscar Mauricio Romero, a Javier Nevito, a Pablo Echeverry, a don Héctor Bolaños, a Mauricio Martínez, a Carlos Alarcón, presidente de la Liga Caucana y de la pista Corona Stream Park de Popayán, a don Luis Guillermo Vela, a José Ortiz, a la gente que se va conectando. Vamos a mirar acá en el Instagram, a la revista de motos que está aquí conectada en este momento, Anderson Rincón, al ingeniero Inge, muchos días sin vernos. A Nico Rey. Bueno, no lo alcanzo a ver todos porque el teléfono lo tengo allá, pero ahí les vamos a tratar de ir dando esta información. Listo. La una, ya tenemos mucha gente conectada. Hemos 2 minuticos más y nos vamos de inmediato con para entrar en materia y contarles lo que ha ido pasando para que entiendan que la federación está trabajando sobre unos protocolos y unas situaciones siempre enmarcados sobre el mandato superior que tenemos, que es el mandato presidencial sobre los decretos de emergencia y sobre quien nos termina determinando muchas situaciones a las entidades deportivas, que es el Ministerio del Deporte. Y de ahí nos desprendemos todo lo que va a pasar de aquí para adelante. Un minutico más y nos vamos con todo para que ustedes vayan aclarando. Saludos a don Brian Orozco, a Mateo Home, a David Ceballos,
Esto. A una y dos nos vamos entonces en directo con esto. Don Andrés Morera, saludos. A los amigos de Motovelocidad Colombia, la Liga Antioqueña, que también se está conectando. Un saludo. Gracias por estar siempre ahí, a don Jorge Pulido. Listo. Creo que una y dos, ustedes que estuvieron cumplidos, entonces vamos a iniciar para no quitarles mucho más tiempo en estos días de trabajo, de teletrabajo. Bueno, entonces lo primero que queríamos contarles el día de hoy es que desde hace ya algunas semanas, yo creo que 3 o ya 4 semanas, las federaciones deportivas de todo Colombia venimos trabajando de la mano de el Comité Olímpico Colombiano, del Ministerio del Deporte, pues todas buscando y apuntándole a una reactivación o qué va a pasar con nuestros deportes, porque no es una situación que solo viva el piloto en el día a día o el deportista en el día a día, sino que a todos nos involucra, y nos involucra a federaciones desde nuestra actividad de campeonatos nacionales, a las marcas que patrocinan el deporte, que patrocinan a los pilotos, pero por sobre todo, se están, por encima de todo, se están afectando también una serie de escenarios que, pues, para Colombia no tenemos muchos escenarios que podamos decir que sean públicos para la práctica de nuestro deporte, sino que están siempre de la mano de la iniciativa de un privado, pero que para una situación como la que estamos viviendo, que es una emergencia, que no estamos viendo que estábamos viviéndola en Colombia nomás, o en Cundinamarca, o en Antioquia, o en un departamento específico, sino que todo el planeta se está viendo afectado, y que es una situación pues que nadie puede prever el día a día de lo que va pasando. Se hacen planes, proyecciones, pero que mañana puede cambiar frente a alguna situación que haya pasado en el resto del planeta. Entonces, por eso ha sido una situación muy cambiante y sobre eso hemos tenido que trabajar, reinventar muchos de nuestros procesos, reinventar muchas de las situaciones o actividades que hacemos como federaciones, como ligas y ustedes como deportistas para mantenerse activos y no perder de pronto la fe y la moral y el ánimo de practicar el deporte. Entonces, ese primer espacio se inició con el Comité Olímpico Colombiano y nos dio unas primeras pautas para que pudiéramos empezar a explorar posibles reactivaciones, y en ese momento pues no había nada claro para ningún deporte. De ahí el segundo paso fue empezar a plantear unos protocolos para cada deporte. Pues cada deporte tenemos una particularidad específica. En el caso del motociclismo, tenemos un deporte que lo llamamos motociclismo, pero con unas subdivisiones que tienen unas particularidades propias, que es el motocross, tenemos el enduro, tenemos el stunt, tenemos la motovelocidad, tenemos el rally, que ya hay gente practicándolo de una manera seria, organizada, y una serie de prácticas adicionales o de instrucción adicional que se enmarcan dentro de todo lo que se vive en el deporte. Y todo eso quedó suspendido y lo estamos buscando reactivar bajo los parámetros que nos dio el Estado. Entonces, nosotros como federación desarrollamos un protocolo. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros nos basamos que ya hay algunas federaciones en el mundo que han hecho ese tipo de protocolos para reactivarse. La primera que tuvimos noticia que sacó un protocolo muy estructurado fue la Federación Italiana de Motociclismo. Segundo, la Federación Española lo hizo para actividades de enduro. La Federación Italiana lo hizo para actividades de velocidad, motocross y enduro. Y Estados Unidos abrió un protocolo también para su activación, pero un poco más reducido, menos exigente. Utilizamos los medios que tenemos a la mano, y es que por parte de nuestro ente rector a nivel continental, que es la Federación Internacional de Motociclismo para Latinoamérica, solicitamos a esas federaciones que nos enviaran sus protocolos. Efectivamente, no se demoraron más de 24 horas y nos compartieron sus protocolos con la minuciosidad y con todo el proceso de estudios que hicieron. Nosotros iniciamos una tarea titánica, en 24 horas logramos que nos hicieran una traducción acorde de ese protocolo italiano. Estudiamos el español, ese protocolo de la Real Federación Española,
Y analizamos un poco el de la Asociación de Motociclismo de América, el AMA, y determinamos, y de todos esos tres organizamos un único protocolo. Ese único protocolo lo pasamos a una revisión con el equipo médico que nos apoya eventualmente, el doctor Fernando Rodríguez, que es el único médico en Colombia que tiene una licencia como médico FIM, o sea, hace parte de una comisión médica de la Federación Internacional para Latinoamérica. Le pasamos el protocolo a él para que le hiciera una serie de revisiones. Efectivamente, se pulió, le quitamos, le adicionamos, exigimos de acuerdo a nuestra realidad y sacamos un documento. Entonces, con ese documento pasaron dos cosas para que ustedes empiecen a entender, porque he visto que muchos han estado reenviando una comunicación que sacó la FIM Latinoamérica con un protocolo, pero sobre eso les quiero contar que el protocolo de FIM Latinoamérica fue el que creó la Federación Colombiana. Nosotros lo sacamos, le dimos FIM Latinoamérica. Mire, esto es lo que nosotros vamos a presentar y consideramos que es una buena manera para que lo puedan replicar o al menos iniciar su trabajo otras federaciones. FIM Latinoamérica revisó, adecuó de acuerdo a la forma como se comunica FIM, que no es a ligas o a Ministerio del Deporte, sino entre federaciones. Y efectivamente emitieron ese documento, pero que es un documento casi que un calco del que desarrolla Colombia, que lo hicimos de la mano de ellos porque ellos nos consiguieron esos primeros protocolos. Entonces de ahí se dio el primer paso, emitimos ese protocolo. Ese protocolo lo pasamos al Ministerio del Deporte en su momento, se encuentra ya en estudio, pero cuando hacen la catalogación de los deportes y sacan un manual, que yo sé que a muchos les ha llegado, a los deportes a motor, nos pusieron en el último grupo de deportes que van a poder tener una reactivación. Entonces, de ahí empezaron una serie de especulaciones, que por qué de últimos, y bueno, empezamos a hacer unas indagaciones y unos procedimientos. Pero ya les aclararé un poco más sobre eso. Quiero contarles que como federaciones nos unimos, y ha sido la oportunidad porque por primera vez nos unimos las tres federaciones de deportes a motor. En este momento tenemos un buen feeling, una buena unión entre la Federación de Automovilismo, de Kartismo y de Motociclismo, por cuanto entre las tres federaciones compartimos una serie de escenarios, otros escenarios muy propios del motociclismo no, pero las tres nos unimos porque estamos en la misma situación. ¿Qué empezó a suceder? Y esto no es un tema que sea oculto para muchos, y yo aquí no voy a ser lo más franco posible, y es que un escenario determinó que se iba a reactivar. Un escenario sobre una modalidad off-road. Después apareció un escenario, una modalidad de velocidad. Y así empezó una serie de personas haciendo unos anuncios que iban a abrir sus entrenamientos. ¿Qué pasa con la federación? De uno de esos escenarios, llegó un requerimiento de la alcaldía del municipio al Ministerio del Deporte solicitándole qué pasó con eso. El Ministerio del Deporte nos oficia a la federación y la federación les anuncia, nosotros estamos cumpliendo la norma que ha emitido el Ministerio del Deporte, pues que es acorde a la determinación del decreto presidencial de emergencia por COVID-19. De ahí nos enteramos que otro escenario hace el mismo anuncio y que determina abrir unos entrenamientos y les está anunciando a ustedes. Y aquí yo les quiero hacer una pausa para que ustedes vayan entendiendo. No es que nosotros no queramos o que seamos el enemigo de esos escenarios o de los deportistas que se quieren reactivar. No, esa no es la posición de la federación. Somos los más urgidos que esto se reactive. Pero creo que si algo nos ha enseñado toda esta emergencia es que aquí tenemos un bien superior por el que tenemos que velar, y no solo como entidades, sino cada uno, y es la vida. Estamos ante una pandemia que está enfermando a la gente y la está matando. Entonces debemos ser responsables, y ante anuncios que posiblemente, o por desconocimiento, o por aprovechar una oportunidad, porque mucha gente quiere montar, salieron escenarios a decir, ustedes sí pueden venir acá, pues nosotros debimos emitir una comunicación que salió el viernes pasado y que la presentamos ante el ministerio antes de emitirla, con unas consultas de no estar violándole derechos a sus entidades privadas, que son los escenarios, sino presentándole nuestra situación y también diciendo, si es posible que los reactivemos, pues para nosotros mucho mejor. Entonces la respuesta del ministerio es, no, señores,
No pueden iniciar la reactivación en este momento porque los deportes están suspendidos por un decreto presidencial. La actividad deportiva no. Frente a esa situación, emitimos la circular, la comunicamos a todas las alcaldías. Esto fue con el visto bueno en su momento del ministerio. Enviamos a alcaldías y gobernaciones de Colombia diciendo por qué razones la actividad deportiva en este momento se encuentra congelada y en específico por qué el motociclismo no se podía reactivar. Esa situación pues generó una serie de molestias, sin embargo, pues no, nuestro interés, como les he dicho, no ha sido bloquear el deporte, sino hagámoslo, pero de la manera responsable, de la manera debida, y no es ni retando a las entidades, ni pareciendo que quien tiene más influencias o no para reactivarse por encima de quienes no las tengan. Entonces, llegamos a ese punto de la circular, pero le solicitamos como federación al ministerio que abriera un espacio donde recibiera a tanto a las federaciones como a los escenarios. Inicialmente nos sentamos las tres federaciones con el ministerio, nos explicaron el marco normativo de cómo va a ser las reactivaciones y posteriormente hicimos una reunión donde invitamos a los escenarios, algunos escenarios no podían estar todos, pero que se replicara posteriormente esta información. Y de ahí, pues que estamos nosotros hoy acá, donde se pueden estar conectando muchos escenarios y que pueden ir conociendo un poco de lo que va a pasar. Entonces, ayer tuvimos esa reunión con los escenarios y para eso, entonces, les voy a anunciar un poco quiénes estuvieron. Para esa reunión de escenarios, el ministerio determinó, el jefe médico del Ministerio del Deporte se llama el doctor Mauricio Serrato. Mauricio Serrato es el encargado de analizar cada deporte para ponerlo en ese cronograma que van a determinar de reactivaciones. ¿Sí? Él quería escuchar por qué algunos escenarios estaban abriendo o qué dudas tenían o escuchar sus realidades hasta para aclararles hasta qué punto querían llegar. La primera gran conclusión es que por el momento nos toca que tener paciencia. Eso no va a pasar ni con este ni con muchos deportes que se van a poder reactivar. Pero nos abrieron también una serie de puertas que es donde vamos a empezar a cambiar, digamos que la forma como nos analizaron. Y en ese sentido, ellos nos catalogaron de la siguiente manera. Nos pusieron en los últimos deportes, pero por una situación que ellos determinaron y que nosotros no podemos borrar, que en algunas de nuestras modalidades hay riesgos altos. Y ahí tenemos que ser muy responsables y espero que muchos puedan entender esta situación. ¿Qué están esperando? Y eso es información que nos da el ministerio, es que en más o menos 2 o 3 semanas Colombia va a tener el pico más alto de la pandemia. ¿Sí? Es un pico alto donde los hospitales, que en este momento muchos ya están llegando al 70, 80% de ocupación, van a estar al límite. Y eso ya empieza a generar una serie de situaciones para autorizar las reactivaciones. Los primeros deportes que permitieron reactivar, entre ellos el ciclismo, pues son deportes que en su momento, porque no son todas las modalidades del ciclismo, no tienen un riesgo tan alto de que un accidente siempre tenga que terminar en la clínica. Y eso es una forma como analizaron a unos deportes, no a todos, porque hay un grupo pequeño y reactivado, entre ellos el golf, entre ellos el ciclismo y entre ellos lo ecuestre. Esos primeros deportes están entre un grupo que son deportes que tienen ya un calendario mundial que se va a hacer sí o sí. En los países donde están va a haber torneos mundiales y esos deportistas van allá. Van allá. Entonces dijeron, mire, ciclismo, ya hay un calendario de la UCI. Entonces, yo no le puedo decir a Egan que no entrene, sino venga Federación de Ciclismo, Federación, no el escenario X, Y, la alcaldía, no. Federación, determíneme quiénes son sus deportistas de alto rendimiento para que se puedan activar, porque me están diciendo que van para el Mundial de Ciclismo, van para el Tour de Francia, van para una serie de vueltas de todo el ciclo UCI, que están ya aprobados y anunciados y están inactivos. Entonces, cada federación pasó ese grupo, al menos esos que tienen torneos mundiales. Nosotros no tenemos en este momento una fila de torneos mundiales. Fue el primer criterio. El segundo fue la posibilidad de trauma y que llegaran a una clínica.
Entonces puede que muchos pudieran estar en esa capacidad de estar entre los primeros, pero tenían un riesgo que los pueda llevar a una clínica y los pueda llevar a eso, a que tengan que estar allá en el momento de un pico de infección. Sucedió de esa manera, los otros nos dejaron atrás, pero de esta reunión y de las reuniones que venimos teniendo, las tres federaciones nos abrieron una puerta y es determinar unos protocolos específicos por modalidad con cifras sobre accidentalidad para que encontremos la posibilidad de que nos recategoricen y de pronto nos pongan más arriba en el proceso de reactivación. Pero ahí les quiero pedir que hay que tener paciencia. Yo sé que hay muchos alcaldes que están autorizando abrir escenarios, pero realmente, realmente, de acuerdo a lo que nos informó el ministerio o la posición del ministerio del deporte, Ministerio de Salud y Ministerio del Interior, eso no es posible. Son decisiones que no son responsables porque ante un decreto de la presidencia que dice no hay actividades de deporte, sino de acuerdo a protocolos autorizados, eso es una extralimitación de funciones en esos funcionarios. Pero nosotros no vamos a entrar a pelear ahí. Lo que queremos es que la gente se reactive, pero bajo las normas de seguridad. Entonces, les voy a contar cómo va a ser ese procedimiento en el momento en que lo autoricen, ¿sí? Y estas son conclusiones a las que llegamos ayer, o al menos las que nos explica el Ministerio del Deporte. La apertura que van a empezar a tener una serie de deportes, y si nosotros logramos demostrar que no generamos tanto riesgo, va a ser inicialmente para unos deportistas, no va a ser para todos. La prioridad la van a tener unos deportistas de alto rendimiento. Y ahí va a tener que empezar a pasar una serie de cosas que ya les voy a ir explicando. Esa apertura se hace, la que está haciendo tiene que ser bajo ese decreto de emergencia. La apertura que se dé va a ser solo para entrenamientos y para entrenamientos de grupos reducidos. Es decir, piensen que en este momento de todo Colombia y de los miles y miles de deportistas, el primer grupo solo hay autorizado 100 deportistas de todos esos deportes que pueden hacer un entrenamiento específico en unos escenarios donde tengan que estar muy alejados, muy apartados. Entonces, piensen 100 deportistas donde está el ciclismo, que tiene una cantidad de miles y miles, donde está el ecuestre, que por eso no sea tan masivo, pero tiene una participación importante. Lo mismo que pasa con el golf y otros que ya están reactivando. Entonces no son muchos los deportes que se puedan reactivar, o sea, no son muchos los deportistas y así va a pasar con nosotros. En el momento en que nos den un visto bueno, no es que podamos salir todos, montemos la moto al tráiler o a la camioneta y para la pista y se abrió para todo el mundo entrenar. No, no va a pasar así, va a ser bajo una resolución que deberá expedir en su momento el Ministerio del Deporte, bajo una resolución que deba emitir la federación también determinando quiénes son sus deportistas de alto rendimiento y de esa forma va a ser esa primera etapa, que puede pasar o a lo último como nos dejaron o si hacemos el trabajo juicioso entre los escenarios, que ya se los voy, ya vamos a ir a tocar el tema de escenarios y federación, vamos a lograr determinar, yo no digo que todas las modalidades, pero sí unos grupos que podamos empezar a poner en que nos reactiven o que nos analicen, nos recategoricen, porque vamos a demostrar que no generamos el riesgo que ellos nos enmarcan en una forma así muy general como lo han determinado. Entonces, a ese punto va a ser sobre entrenamientos. Escenarios. Este punto es muy importante y es muy importante. Yo sé que esto que seguramente así le va a molestar a muchos escenarios, pero hay una serie de malentendidos y especulaciones y protagonismos de personas, de escenarios. Yo sé que tenemos muchos afanes por reactivarnos, pero primero, no es posible que un escenario expida carnets para que la gente pueda ir a entrenar. Eso es totalmente mentira, eso no existe, eso no puede pasar. La autorización para actividades deportivas las puede dar
El Ministerio del Deporte, Comité Olímpico, bajo una solicitud de las federaciones. No es el escenario de la región que sea que va a carnetizar y va a cobrar por una carnetización. Entonces, bajo esa primera premisa, no se dejen tumbar ni enredar, ni que se dejen cobrar que 20 mil por un carnet. No, señores, eso no funciona así. Eso no pasa así y no permitan que gente que mercantiliza, que tiene una unidad de negocio, vaya a decir que esa es la forma, porque no es la forma. Esos escenarios, yo no sé qué entendieron de la reunión, pero es claro que para actividades deportivas no se pueden abrir. Es una situación que aplica para todos, así como muchos sectores de la economía, restaurantes, bares, están en una situación muy grave. Nosotros, el sector deporte, también lo estamos. No, no es que las federaciones estemos viviendo de la opulencia o de los recursos, porque no, nosotros, si no tenemos actividad, no podemos generar. Pero por eso lo que les decía inicialmente, y es que tenemos que ser responsables porque la gente se está muriendo por el COVID. La gente está llegando a los hospitales y no podemos decir, entonces, por vender un carnet de 20 mil pesos, que yo los puedo carnetizar a ustedes para que puedan ir allí. Entonces, frente a la apertura del escenario dentro de su municipio, la alcaldía puede dar la autorización para que abran el escenario, pero no para actividades de deporte. Pueden hacerlo, no sé, si ahí funciona. Una de las actividades que el decreto presidencial ya autorizó, como es la manufactura, como es, no sé, la construcción, como lo es en este momento los concesionarios de automóviles, los talleres de motos o las ventas de motos, lo que ha ido autorizando el decreto presidencial. Efectivamente, el escenario lo pueden abrir, pero para actividades deportivas no, no se pueden abrir. Y hacerlo es una irresponsabilidad porque yo se los pongo de esta manera. Piensen que ustedes pasan con su hijo o se van muy tranquilos con su hijo porque el escenario les dijo, sí, yo tengo un protocolo de bioseguridad, a mí me lo aprobó la alcaldía X, Y, Z, y aquí vinieron y montaron, y su hijo, usted, se fueron con COVID-19, llegaron a la casa, infectaron a su familia y se les murió alguno de los familiares. Y lo vamos a decir así, con lo más crudo que pueda, porque eso puede pasar. ¿Culpa de quién va a ser? Si había un mandato presidencial o un tema legal en Colombia que decía que no se podía, ese escenario le tendrá que entrar a responder a esa familia, y por eso no podemos ser irresponsables con esa manera de hacerlo. El gobierno nos está a todos estudiando para ver la manera. Yo sé que el deporte funciona de una manera distinta a lo comercial. Y de manera distinta a lo comercial es que ustedes, los deportistas, necesitan una actividad que lo tengan que ir haciendo. Y en este momento el deporte aficionado está teniendo la posibilidad de salir una hora al día bajo un decreto presidencial a hacer un ejercicio a no más de 1 kilómetro de la casa. Ese es el marco general en que se debería desarrollar, pero la activación de escenarios no existe en Colombia en este momento. Entonces, para que tengan mucho cuidado de esos escenarios que están diciendo que pueden autorizarlos o no, eso no es verdad. La Federación Colombiana de Motociclismo inició desde hace 2 días un proceso de reacomodación del protocolo para que seamos nuevamente estudiados. Y aquí, si hay escenarios conectados, les quiero hacer esta invitación, ¿sí? Y lo vamos a hacer de una manera ordenada. Nosotros vamos a hacer, no queremos ser los tiranos, no queremos ser los que limiten una actividad deportiva de la que vivimos todos, porque eso no puede ser oculto, de esto vivimos todos, porque los escenarios hacen esos eventos, nosotros hacemos eventos, las marcas aprovechan de los eventos y todo el mundo puede explotar el deporte. Y los deportistas pueden su actividad y se dedican a eso, invierten grandes sumas a sus familias, hacen cosas. Entonces, escenarios. En la tarde de hoy, ahora les voy a dar el número donde se pueden comunicar en la federación, lo vamos a publicar en una imagen grande. Necesitamos hacer el inventario de esos escenarios en Colombia, dónde están. Se va a empezar a comunicar una persona de la federación con cada escenario, va a ser el señor John González. También se puede comunicar al número, ahí les contesta Zuli. Ahí les contesta Zuli y le pueden dar la información. Vamos a generar un formulario donde después ustedes necesitamos que lo antes posible los escenarios,
No, no, todavía no toquemos el tema de entrenadores. Necesitamos habilitar escenarios donde los escenarios nos empiezan a decir las características de ese escenario, extensiones de terreno, cómo son sus locaciones, si ya tienen un protocolo presentado o hecho o elaborado, o necesitan que les ayudemos con un protocolo guía para empezar a presentar ante sus alcaldías que los regula. Y empecemos a hacer el trabajo como es, no es especulando, no es buscando protagonismos diciendo es que yo permito, es que yo soy el escenario que logró un permiso o yo les ayudo a hacerlo y les cobro. No, la federación les va a dar el apoyo a los escenarios relacionados con el motociclismo, pero necesitamos tener ese inventario. Nosotros tenemos una serie de escenarios que están dentro del ciclo competitivo de campeonatos nacionales, pero entendemos también que hay una serie de escenarios donde ustedes hacen sus prácticas que no son los mismos de los campeonatos nacionales. Entonces necesitamos tener esa información para que salgamos de esa informalidad de hacer las cosas y la hagamos primero porque vamos a tener ese por primera vez un inventario general de las pistas. Segundo, porque vamos a poder decirle al Ministerio del Deporte, al Ministerio de Salud, estos son los escenarios, estos nos van a permitir en la primera fase una activación. Y así ustedes pueden presentar los protocolos que les podemos ayudar nosotros en un protocolo marco para que lo presenten a sus alcaldías y que cuando empiecen las reactivaciones puedan ser habilitados para que esos deportistas, esos primeros, puedan empezar a ir a esos escenarios. Porque tengan en cuenta que aparte de que se active un escenario, tenga permiso o no, existe en este momento una orden que la dieron hace 3 días frente a la posibilidad de aperturas de actividades locales, pero que se mantiene esa restricción de movilidad entre departamentos o entre municipios. ¿Sí? No queremos que el motociclismo sea quien llegó, un ejemplo, no sé, digamos donde no haya un circuito que yo conozca. Al Amazonas, llegaron los motociclistas a entrenar y fueron los que llevaron el COVID, o fueron y se trajeron el COVID para su región. Entonces, están esas limitaciones por regiones. Por eso es importante que podamos tener de ustedes o de los propietarios de pistas ese inventario, porque va a ser muy indispensable cuando nos autoricen una reactivación. No es lo mismo solo hablar de velocidad o que hablar de motocross o que hablar de enduro, ¿sí? Entonces necesitamos identificarlos a todos y poderles decir, mire, si nos autorizan la reactivación, los deportistas del Valle del Cauca van a poder tener el escenario A, B, C y D para las modalidades X, Y y Z, donde ya hay un protocolo, donde la alcaldía les analizó su protocolo y donde van a poder empezar a desarrollar cierta actividad. Entonces, por eso necesitamos ponerle un poquito orden a la casa para que nos podamos activar muy, muy bien y que sea la manera de vida. ¿Qué otra información es importante que ustedes entiendan? Bueno, ya les dije que en unas 2 o 3 semanas se espera ese pico epidemiológico. Por eso nos tenemos que cuidar todos. Tengamos paciencia 2 o 3 semanas. Que mientras ustedes estén cuidando en sus casas, créanme que nosotros como federación estamos trabajando, lo pueden validar ante el ministerio, que nos hemos vuelto hasta cansones escribiéndole al asistente del ministro Lucena, que es la que nos organiza todas estas reuniones, diciéndole por favor, ayúdenos, miren, nuestro deporte es así, quién nos escucha, de quién hablamos, y nos han abierto muchas puertas. Entonces, mientras ustedes se cuidan estas 2 o 3 semanas juiciosos, nosotros estamos haciendo el trabajo de buscar que nos reactiven lo antes posible. O esperemos que pasando el pico epidemiológico de en 3 semanas empecemos a tener esa posibilidad de que nos reactiven y nos digan, bueno, para Cundinamarca ya está habilitado el autódromo de Tocancipá, que ha hecho un trabajo excelente desarrollando su protocolo, el autódromo XRP, que ha estado Hugo y otro rico trabajando su protocolo, pero es el protocolo de ellos, no es de Colombia, para que eso quede claro. Y así cada pista lo vaya teniendo y entonces empecemos a activar cada escenario en esa individualidad. Por aquí veo una pregunta de Jason Quiñones.
Los escenarios que están en terreno del gobierno, eso es una situación que tiene que regular el gobierno local. Digamos que, y esto tiene que quedar claro para evitar malos entendidos. El Ministerio del Deporte no da el permiso para abrir los escenarios. Ese permiso lo da la alcaldía local. ¿Sí? La alcaldía va, revisa y si determinan que tienen los elementos de seguridad y que ahí desarrollan una actividad que no sea deportiva, porque está prohibida por un decreto de emergencia, decreto legislativo del presidente, lo pueden abrir, le pueden decir, ah, sí, usted puede operar aquí, ah, es que aquí hacemos mecánica, ah, para mecánica, si usted cumple estos requisitos, lo pueden hacer, pero para eventos deportivos no, porque lo deportivo sí lo va a regular en la siguiente cadena y es una federación que le solicita Comité Olímpico y Ministerio del Deporte la reactivación después de aprobada. El protocolo va al Ministerio de Salud, los epidemiólogos del Ministerio de Salud analizan si es verdad que nuestro deporte no va a generar un riesgo y después emiten la autorización que va por el Ministerio del Interior y le va a decir a la alcaldía, oiga, sí, allá sí pueden hacer actividades deportivas. Entonces, por eso les pedimos que sigamos conectados, que los escenarios, por favor, se pongan en contacto con la federación, para que tengamos esta comunicación directa y evitemos crear especulaciones sobre situaciones que no las determina una persona que es dueña o lo que sea o que tenga muy buena intención, sino un lineamiento que está dando desde el presidente de la República y que va descendiendo. El presidente con sus asesores determina una emergencia. Le dice quién es la emergencia, como es un tema de salud, el Ministerio de Salud encabeza todo lo otro y todos los sectores empiezan a llegar al Ministerio de Salud. Transporte con el Ministerio de Salud, el tema de comercio con el Ministerio de Salud y el deporte no es ajeno, tiene que ir al Ministerio de Salud para que autorice. No son los dueños de los escenarios, no son particulares, no son gente, personas de muy buena fe y muy buenas ideas, sino esa parte de la organización y del gobierno, para que lo tengan claro. Entonces, no sé, bueno, mire, que no se me escape nada más, les pido la responsabilidad sobre eso, le pido a los escenarios que hagamos este contacto, ¿sí? Sé que hay un grupo de escenarios, ahora les voy a pedir el favor si por ahí nos pueden dar esa información. Son escenarios de motociclismo, de desarrollo de actividad de motociclismo también, para que con cada escenario que tiene una particularidad diferente a cualquier otro escenario, determinemos esas formas de hacerlo. Y pedirles a ustedes, a los deportistas, a los papás de deportistas, que tengamos esa paciencia y esa responsabilidad. Sé que todos tenemos ganas, sé que de aquí dependen muchos sectores, toca que hacer muchas cosas para que se reactiven. Todos estamos sufriendo situaciones difíciles y adversas en este momento que no nos permiten recibir recursos o tener unas retribuciones, pero hay que sacrificarnos. Hay un tema con el enduro, sé que mucha gente ha tenido quejas, en muchas zonas están saliendo a trochar muchos pilotos, y más que volvernos la policía de cada alguien que prenda una moto, que no es la función finalmente de la federación, creo que todos aquí amamos este deporte y no tenemos que ser los malos unos con otros, es pedirles que tengan responsabilidad sobre lo que están haciendo. Piensen que esto es un virus que puede ser asintomático. Piensen los que están saliendo a las trochas, que puede que no lo sepan y le estén llevando la enfermedad a los campesinos. Piensen que si no nos cuidamos entre toda la humanidad, porque es que no pasa solo en Colombia, todo el mundo, todo el planeta se detuvo porque nos podemos extinguir por una pandemia que no tenga una cura, que no sea bien cuidada y que ustedes saliendo a las trochas pueden estar generando en serio un riesgo grande. Sé que todos quisiéramos prender la moto, quisiéramos salir a algún sitio en la moto, pero no es el momento de hacerlo. Tenemos que tener esas limitaciones, esa autorresponsabilidad
y que no vayamos a llegar, no vayamos a llegar a ese tipo de cosas. Nosotros queremos ser un apoyo. Hay gente que no está de acuerdo con lo que hace la federación. Yo tristemente tengo que decirles que somos el ente. Puede que nosotros, las personas, no seamos los que más quieran unos u otros, pero la ley determinó en las federaciones, no solo en la de motociclismo, en todos los deportes, determinamos la regla técnica para desarrollar nuestro deporte y por eso somos el enlace con el gobierno. Pistas, tranquilos, nos escriben, no necesitan que salgan a decir que fue la federación, pero hagamos ese inventario si queremos hacer una reactivación inteligente y que podamos tener ese inventario y lo podamos hacer. A los deportistas hemos abierto muchos canales, la federación, aunque en la oficina no estamos activos, tenemos una línea que donde se pueden conectar, ahí la he puesto, vamos a fijar este comentario en el Facebook para que por favor lo miren, ahí está el número de contacto de la federación, es el 301-658-4540, donde se pueden contactar con la federación, les dicen, mire, yo soy el escenario X de motocross de tal sitio, o yo tengo una ruta de enduro, y por favor, miremos cómo va a ser el proceso, y John González va a empezar muy juicioso desde mañana, llamar circuito por circuito, a darles las indicaciones de qué información tenemos, les va a enviar un link con un formulario para que sea más fácil y no tener que dar más de la cuenta ni menos de la cuenta, sino suba la información. Esto no es un tema de costos, porque ya veo gente escribiendo que es tema de plata. No, señores, nosotros no estamos cobrando porque este es nuestro trabajo. Queremos es que todos podamos volver a las pistas, que los escenarios se reactiven, que tengan a los deportistas nuevamente haciéndolo, pero que lo hagamos cuidándonos y de una manera ordenada para que no lleguemos al problema. Piensen que ustedes se fueron para un escenario allá en el Amazonas y llegó la policía y le dijo, es que aquí hay un toque de queda, aquí hay una cuarentena y usted tiene una multa que cuesta 1 millón de pesos cuando usted creyó, porque el escenario le dijo, que es que yo ya estoy abierto y yo puedo ir y usted puede venir, que usted confió en eso y allá le pusieron la multa. O un escenario que abrió creyendo que se podía, llegó la policía, lo cerró y les puso también la multa. Queremos es eso, y que estas situaciones son los momentos en que yo creo que nos podemos entender y conocernos entre muchas partes de estos sectores que necesitan reactivarse. Frente al tema de los instructores, yo entiendo la situación compleja, pero entiendan instructores que si lo hacemos de esta manera, seguramente en 3 semanas, si logramos mostrarle al ministerio que nuestro deporte no es ese gran deporte de riesgos, en 3 semanas vamos a poder reactivar a unos grupos de deportistas y nuevamente su función va a poder empezar a pasar en ese mismo procedimiento. Seguramente en la medida en que baje la emergencia, nos van a autorizar a activar otro tipo de actividades, valga la redundancia, y todos vamos a estar un poco más activos sobre eso. Voy a buscar acá algunas, son muchos los comentarios, pero me voy a devolver un poco. ¿Qué puedo decirle? Bueno, Jason, ya vi. Carlos Herrera dice que lo mejor es entrenar, qué miedo contagiarse por no quedarse quieto. Hernán Cuartas, un saludo a Hernán. Claro que sí, Julián Cardona, saludos a la Liga de Caldas. Exacto, lo que dice Luisa es una situación compleja. A muchos deportes para la reactivación les están exigiendo que cada vez que van a entrar al escenario deben llevar una prueba rápida del COVID y es una prueba que entre cotizaciones que hemos recibido, la más económica que recibimos, cada prueba está en 200 mil pesos. Imagine cada vez que usted vaya al escenario tener que hacerse una prueba de COVID, se vuelve imposible esto. Por eso lo debemos hacer de una manera diferente. Ya los escenarios, y yo creo que pues estábamos esperando tener una de esa comunicación del ministerio y de empezar a hacerles públicas en el momento en que tengamos aprobado un protocolo, que ustedes lo conozcan para que ustedes también se vayan preparando en la manera en que sería esa primera reactivación. Vamos para.
Saludos a Ucaris Durango, Mauricio Rivas. Mauricio, ya ahí está fijado en los comentarios el teléfono de la federación. Sí, Freddy Samsara, es su posición. Dice que la federación no se tiene que involucrar. Sí, o sea, es su posición. Nosotros no vamos a discutir eso. Puede que les guste o no, les sirva o no. Sí, si la alcaldía los deja, son responsabilidad de ellos. Yo lo que le digo a los pilotos es que cuando ustedes vayan a un escenario que no les ofrece ni siquiera una prueba de temperatura, un distanciamiento del escenario, pues ya sabrán las responsabilidades sobre quienes van recayendo en la medida en que no hay un protocolo sobre hacer. No es solo dar un permiso, es un protocolo de bioseguridad que tenemos que tener. Pablo Echeverri, ¿quién más? Saludos a Carlos Alarcón. Carlos Alarcón, que es presidente de la Liga del Cauca, que tiene una pista, un escenario en el Cauca. Ayer estuvo en la reunión y conoció de primera mano. Y quisimos que en esas reuniones estuvieran los escenarios o algunos escenarios para que conocieran que no es la imposición de la federación, sino una determinación que viene del gobierno nacional. Emerson Garzón, saludos a Nariño. A Mario Andrés Ruiz también el saludo. Saludos, Silvia Marina Flores. Ah, bueno, esta pregunta de Tavo, y ahí es donde seguramente ya vendrá un problema, una situación, no problema, sino un trabajo de las ligas, que pregunta cuáles pilotos son los que se van a reactivar. Ahí vamos a tener que establecer, cada liga tendrá que empezar, tenemos que, entre federación y liga, entender quiénes son los deportistas que seguramente serán los de alto rendimiento por cada región o quienes representan para nuestra situación. A cada departamento en los campeonatos nacionales. Servimotos Cachucha, que están que nos montamos, no, yo sé, los entiendo. Sion Extremo, sé que están trabajando en esos protocolos, muy bien, hay que seguirlo haciendo. Deiber Ceballos, Deiber, Deiber, que eso lo debemos analizar con Zuli. Por favor, Deiber, si usted se puede comunicar a la línea de la federación, que le contesta Zuli, por favor, denle esa información. A Juancho en Chachagüí también un saludo. Pues nada, esa era la información urgente que queríamos que ustedes conocieran. Miremos en el Instagram que... No tengo aquí la información. Miremos a ver si en el Instagram me deja ver aquí. Para darle la información. Ahí ya Javier Garzón envió el número. Ya Javier Media. Envía es 301-658-4540. Ahí lo pusieron ellos. El Team Pesquero Racing, pues mire, nos pregunta que cuáles son las personas a que se refiere. En teoría o inicialmente, las federaciones o el ministerio ha determinado que debe ser para los deportistas de alto rendimiento los que viven de esto, los que representan a nivel mundial. Nosotros también tenemos que mirar o aterrizar un poco a la forma como es nuestro deporte, y yo pienso que empezar a determinar grupos, o la propuesta sería grupos por regiones, que son los que tienen una serie de representatividad y son los que podrían entrar. No van a ser los 1.500 motociclistas deportivos de Colombia, sino los que van haciéndolo, los que van representando en los nacionales, los que tienen actividad constante, y ese sería un primer grupo. De ahí tendríamos que esperar
que cambie la curva de la epidemia y empezar a buscar quiénes serían los otros más. Listo, pista road track, ahí lo dejamos, vamos a tratar de dejarlo grabado el video, igual les vamos a estar publicando por todo lado. En Steven 547, el caso de Zarzal, necesitan hacer algún trámite con la alcaldía, presentar un protocolo de bioseguridad y aplicarlo. Y después, cuando se reactive el deporte, pues tengan que sea la forma o un sitio donde se pueda hacer. Así es, 303 pana. Lo que la Liga de Antioquia, que dice que el enduro son algunas trochas, ahí nos lo que les decía, no podemos ser policías también de la montaña, ahí es necesario pedir esa autocuidado, la responsabilidad. A ver quién más en el Instagram. Mad Max. Mad Max, en este momento no hay ninguna situación. O mientras no se abran los aeropuertos, que haya un permiso para que puedan estar viajando entre Colombia o el país donde nos representan en el exterior. Esa es la situación. Si se activan los campeonatos del mundo, seguramente saldrá alguna directiva, pero por ahora no ha salido. Bueno, creo que iremos los últimos. Tavo, claro que sí, cuando se reactiven, tendrían y estarían entre las resoluciones que la Federación y Ministerio del Deporte pues tendrían esa capacidad de movilidad. Lo que está diciendo Lady Suárez, pues yo entiendo su dolor, pero por favor empápese un poco de cómo fue el apoyo de la federación sobre esa solicitud, esa situación en específico. Yo sé que hay situaciones donde la gente quisiera esperar un poco más, pero tratamos de hacer lo posible. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado en esta casi hora de charla. Queríamos dejar eso claro y que evitáramos los malentendidos o situaciones o determinaciones de otras personas frente a lo que realmente nosotros como deporte, ustedes como deportistas, deben saber de primera mano y evitar que sean terceros quienes determinen lo que va a hacer. Mil gracias por haberse conectado el día de hoy. Que esté muy bien. Saludos, don Giovanni Olarte. Cuídense mucho. Tenemos que cuidarnos. Tengamos paciencia. Escenarios, por favor, hagamos ese inventario. Recuerden, no se dejen meter cuento de nadie. No es cobrando, es un inventario para que cuando se reactiven los deportistas de esas zonas donde hay escenarios tengan un sitio donde hacerlo y un sitio que haya hecho el trabajo y que lo tengamos involucrado. Entonces, una feliz tarde, cuídense mucho y hasta un próximo live.